principio fue una noche maravillosa porque se acercó muchísima gente acá al teatro, este teatro que es precioso, y de la sociedad italiana. Y para nosotros además el hecho de volver a Maipú, de inaugurar este ciclo de conciertos, y muy felices, muy orgullosos, muy emocionados. Recibimos muchísimo cariño de la gente, muchísimos aplausos, en fin, la verdad que, ¿qué decirles? Nos recibieron de una manera increíble y nos trataron maravillosamente, comimos cosas riquísimas, así que nos atendieron bárbaro, es como para venir todos los fines de semana, la verdad que dan ganas. Y bueno, un eterno agradecimiento, porque es la segunda vez que venimos a este ciclo y es absolutamente plausible, es súper meritorio poder mantener estos espacios para la cultura, con entrada gratuita para la gente, y la gente pueda venir. Realmente es algo fantástico y vuelvo a decir, agradezco y felicito a las autoridades por mantener este ciclo y bueno, y les agradezco por habernos contratado para venir esta noche aquí. Está generando un vínculo bárbaro, ya nos conocemos con muchos de la gente de aquí. Algunas notas por la radio previas, algunas veces que nos encontramos en Buenos Aires con alguno que viene a algún show de los que hacemos por allá. Alguna pasada en rumbo a Mar del Plata y parando aquí y charlando y encontrándonos con gente que ya forma parte del cariño y del entorno afectivo que nos une gracias a esta maravillosa profesión de hacer música, como vos decías, de alguna manera ir por el mundo mostrando nuestro tango, nuestra música popular argentina y nuestro deseo de difundirla y de hacer esta música, ¿no? Tenemos la suerte, el privilegio de poder vivir y conocer otros lugares gracias a la música, con lo cual es algo realmente maravilloso. Sí, a mí me divierte mucho. Cada show es distinto a los otros. El show pasado fue distinto a este también. Y siempre busco esto de la complicidad con la gente, el guiño, el juego. Los trato de que canten o de que pidan temas o de que, bueno. Porque me parece que se arma otra cosa. Cuando la gente participa ya es como que estamos en el living de la casa, en la guitarreada, ¿viste? Yo reivindico mucho las guitarreadas porque de alguna manera me hice músico gracias a las guitarreadas, a los fogones, acá cerca, en la playa, en cualquiera de ellas, siempre había una guitarra y la posibilidad de, bueno, de conocer a alguna chica gracias a la música. Digamos, convengamos que Brad Pitt no soy, y entonces, bueno, la guitarra me ayudaba a que por lo menos alguna dama sensible me diera pelota. Un rato, a veces yo me copaba tocando como hoy, más de 2 horas tocando, y cuando levantaba la vista ya la chica se había ido con algún amigo, ¿viste? Que no tocaba y estaba ahí esperando. Pero bueno, la guitarra y la guitarreada es parte de lo que somos. Entonces, aprovechar eso en el sentido de provocarle a la gente la posibilidad de recordar canciones, de cantar, de darse cuenta que puede cantar, aunque desafine, aunque grite, lo que fuere, pero está al lado de otro que también canta y bueno, se desinhibe y se arma esto tan de compinchería, ¿no? De complicidad en algo sublime como es cantar y hacer música. Sí, porque la verdad es que me parece que No hay que perder la sencillez, porque en definitiva a mí me tocó acompañar a prácticamente a todo el mundo. El programa que hacíamos con Silvina Chediek en la tele me ayudó a conocer a muchísima gente a la que siempre admiré. Entonces
uno se pone desde el lugar del admirador, no del admirado. Entonces, si mantenés esa posición, está buenísimo, porque no te perdés nada, al contrario, disfrutás con lo que el otro te da, ¿no? Y entonces cuando me tocó acompañar al Polaco, o ahora lo último que hicimos fue con María Graña, que hicimos un disco incluso. Bueno, es estar con los grandes y, bueno, aprender de ellos, ¿no? Y cuando los acompañás, bueno, tirarles una manera de tocar y que ellos te la devuelvan. Es como si jugaras a la pelota y le tiras una pared a alguien y te devuelve la pelota redonda y no un ladrillo. Pero de la misma manera que acompaño a María Graña o acompañé al Polaco, lo acompañé hoy a este pibe que cantó acá, que es un fenómeno. No sabemos si el día de mañana va a ser un futuro Goyeneche, pero sí sabemos que él merece un acompañamiento igual, ¿viste? Y la verdad que está bueno porque vos vas descubrís ahí a otro intérprete. Simón es un gran cantante, un pibe además que tiene muy linda voz, que la ha trabajado, la ha estudiado y además, bueno, largarse a cantar de la manera que lo hizo realmente es muy, muy meritorio. Creo que tiene un gran futuro. Bueno, y tuvo un gran maestro, que es como un amigo, Marcelo Balcells de Opus 4, que es un gran tipo y, bueno, como te digo, un gran maestro, o sea que va por muy buen camino. Muy buen camino. Piazzolla yo creo que es el que nos abrió la cabeza a todos y que abrió tantas puertas, ¿no? Aún hoy se siguen descubriendo músicas que compuso. Es muchísima mayor la cantidad de músicas que no conocemos que la que sí conocemos de Astor. Entonces es un tipo que cuando quiso se armó una juntada con Jerry Mulligan y un disco antológico, reunión cumbre entre un saxofonista de jazz y un tipo que tocaba el bandoneón y hacía una música que obviamente, yo no digo que superó al tango, que amplió el género. Y esto creo que es lo que nos dio cabida a un montón de músicos que veníamos atrás escuchando eso y con la cabeza rota, ¿no? Porque el tipo combinó todo, combinó lo clásico, lo moderno, el jazz, la música contemporánea. Y llevó además el bandoneón al plano sinfónico. Compuso obras para bandoneón y orquesta. Entonces, después de eso, ¿qué más podés decir? No importa si hizo tango o no tango. Bueno, no es el tango del 20, el tango del 30. Era lo que... Vos escuchás algo de Astor y si te aparece Buenos Aires, inmediatamente.